Muy buenas tardes a todos. Continuamos en esta cumbre regional de parlamentarios sobre inteligencia artificial y la agenda latinoamericana. De esta manera vamos a dar curso al tercer y último panel del de día de hoy. Eh, este panel va a tratar el tema Impacto Socioeconómico de la Inteligencia Artificial y el mismo estará moderado por Agustina Bricio de ISOC Argentina. Ella es abogada con una maestría en Políticas Públicas y estudios de posgrado en Economía y Finanzas. Es actualmente coordinadora de Innovación Pública en la Municipalidad de Quilmes, en Argentina. Es vicepresidenta de la región América del Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT y es experta en el Grupo de Iniciativas de Capacitación del mismo organismo. Desde el año 2021 forma parte del Consejo Directivo del Capítulo Argentina de Internet Society. La inteligencia artificial está transformando rápidamente la economía y también el mercado laboral, por lo que los parlamentarios deben estudiar cómo estos cambios afectan a la sociedad en términos de empleo, distribución de la riqueza y el acceso a diferentes oportunidades, pudiendo implementar de esta manera políticas que promuevan la formación y reconversión laboral, así como medidas para mitigar posibles desigualdades. Invitamos entonces a la doctora Abricio a acercarse junto al resto de los panelistas invitados, a subir aquí al escenario. Y la doctora Abricio va a moderar entonces este panel denominado Impacto socioeconómico de la inteligencia artificial en el marco de la primera cumbre regional de parlamentarios, inteligencia artificial y la agenda latinoamericana. Bienvenidos, doctora Abricio, todo suyo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias a los que siguen. Sabemos que después del almuerzo hay una pequeña tasa de exerción. Vamos a intentar hacer esto lo más dinámico posible. Eh, me acompañan hoy el senador Luciano Cruzcoque Carballo, que es eh, licenciado en Artes y magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile. Además de fundador del partido de Evolución Política, es senador por la séptima circunscripción, región metropolitana de Santiago, por el periodo 2022-2030, y miembro de las comisiones de trabajo, constitución y desafíos del Senado. Anteriormente fue diputado por Santiago por el periodo 2018-2022 y entre 2010 y 2013 fue ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Nos acompaña virtualmente. Alejandra Lagunes, que es una figura multifacética en la comunicación política y tecnología en México, es comunicóloga egresada del Tecnológico de Monterrey, tuvo distintos cargos en empresas como Yahoo, Microsoft, Google y Televisa, es experta en comunicación política digital, destacándose en campañas electorales dentro del ámbito público, fue coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de México durante la administración de Enrique Peña Nieto, promoviendo la inclusión digital y la innovación tecnológica. Desde 2018 es senadora por el Partido Verde Ecologista de México, enfocándose en tecnologías emergentes, inteligencia artificial, medio ambiente y salud mental. Es secretaria de la mesa directiva y líder de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, desde donde impulsa el uso y el desarrollo ético de la inteligencia artificial a través de distintas mesas de trabajo, así como también recomendaciones específicas en temas de política pública y modelos de gobernanza. Nos acompaña aquí presencialmente Marina Bericua, que es eh, directora de asuntos gubernamentales, corporativos y legales de Microsoft Argentina y Uruguay y miembro del equipo de liderazgo global de Women at Microsoft, coliderando el equipo de políticas y advocacy. Marina es abogada por la UBA, es becaria de Fulbright y tiene una maestría en leyes de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Desempeñó el cargo de directora de legales y compliance de JP Morgan Argentina, cubriendo en distintos momentos Chile, Uruguay y Perú. Fue directora de la maestría de Derecho Empresarial de la Universidad de San Andrés y asesora del directorio de la CNB. Es profesora en la carrera de Derecho de UDESA, miembro de las comisiones directivas de la Cámara Argentina de Software, Cámara de Informática y de Telecomunicaciones de Argentina, y es autoridad de la Comisión de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en AMCHAM, así como también miembro de la Comisión Directiva de la Organización de la Sociedad Civil Chicas en Tecnología. Y finalmente, también acá presencial está Dayana Gómez Vanegas, que es cofundadora de Mujeres en Blockchain y de la Comisión de Asuntos Legales y Contables de la ONG Bitcoin Argentina. Antes de eso, fue directora de Relaciones Institucionales para la Fundación Bitcoin Iberoamérica, coorganizadora de la Conferencia Latinoamericana de Bitcoin y Blockchain y es responsable de educación y comunidad para Paxful Incorporated en Latam. Es una abogada aboga, en realidad, <laughs> incansablemente por la construcción de un presente más justo y un futuro más feliz para todos, que es algo que, que creo que compartimos todos los que estamos acá. Es analista en materia de propiedad intelectual para productos de inteligencia artificial, asiste, asistente de investigación y desarrollo para productos de legal tech. Bueno, tenemos, hoy nos convoca un panel que va a abordar específicamente la correlación de la regulación de inteligencia artificial en lo que hace a el empleo, la distribución de las riquezas. Eh, me parece interesante destacar que en este panel somos una mayoría de mujeres, que es una, es una situación que no se da en el campo de la inteligencia artificial, donde mantenemos la brecha de género, pero hoy... Solamente el 22% de los trabajadores de, en materia de inteligencia artificial son mujeres, así que esto nos levanta algunas alertas, aunque sea para lo que es la perpetración de sesgos en los desarrollos. Y tenemos también que la Unión Europea, China, Rusia, Estados Unidos vienen empujando regulaciones y en la región estamos como, bueno, tenemos que regular, tenemos que hacer algo, lo hacemos como bloque, lo hacemos como país y esto... Nos obliga un poco a pensar específicamente en nuestra realidad y los impactos que va a tener la inteligencia artificial desde empleo, eh, la distribución de la riqueza y lo que es justamente el fomento a la innovación desde la regulación. Así que ahora les voy a dar cinco minutos para que hagan una pequeña exposición y luego pasamos a las preguntas. Eh, te cedo la palabra, Luciano. Bueno, primero, eh, muchas gracias, Agustina. Ha sido un agrado, la verdad, la recepción. Esta, este país, esta ciudad, siempre maravillosa. Caminando recién hacia corriente, fui a ver si encontraba algún libro, me encontré con el primer violinista del Colón, que va a ser reemplazado por inteligencia artificial, que es chileno. Y me, me lo encontré y me dijo cómo estaba. Son cosas que uno eh, valora porque esta ciudad tiene ese ethos cultural. Y, y bueno, yo creo que estos temas, y no, no, no es el panel para discutir asuntos filosóficos, estos temas yo creo que van a, van a probablemente a, a señalarnos una. Eh, un camino respecto de la misma capacidad que hace único al hombre respecto eh, de las, todas las otras especies vivientes, que es su capacidad de pensar. Y la inteligencia artificial, precisamente, no sé si viene a reemplazar eso, pero sin duda que va a tener un decir en, eh, en cómo finalmente eh, se, la tecnología afecta eh, una forma que tiene el hombre de pensar o de conocer o de aprender la realidad por sí misma. Eh, eso en, eh, en primer lugar, así que eh, gracias. Creo que el panel ha sido eh, muy ilustrativo, muy nutritivo. Me ha gustado ver, eh, más allá del efecto polinización eh, que ha tenido la norma de la, de la Unión Europea, donde todas las comisiones de futuro de ciencia, en mi caso yo pertenezco a, a la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado y a la Comisión de Trabajo. Por ende, este panel creo que vamos a poder tratar de, de tirar algunas líneas, algunas luces a, esa, a ese. A ese respecto, todas han ido tomando un poco la referencia general de eh, la Unión Europea, en términos más genéricos, en términos también de las amenazas que supone, de los peligros que que, que supone y de los de, de los riesgos. Pero ojalá también verlo también del lado luminoso, cómo nosotros eh, aprovechamos estas tecnologías en sus distintos ámbitos, precisamente eh, para eh, el bien de nuestros países acá, ¿verdad? Se ha hablado mucho de eh, cómo eh, los distintos estados de, de Estados Unidos y las grandes tecno tecnológicas instaladas también eh, allá eh, buscan su mejor lugar finalmente para poder eh, tener estos emprendimientos, cómo eso implica una serie de subsidios por parte de los eh, estados y la, la, la paradoja que nombraba Semoglu: kind of ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de, de inteligencia artificial? Toda vez que existen incentivos para la necesaria inversión. ¿verdad? Eh, pero por otra parte también hay ciertas rigideces que son propias de, la, de los mercados laborales y del trabajo eh, que precisamente entran de alguna forma en, eh, en colisión. Entonces voy a tratar de, de ser lo más breve posible en términos de, primero, señalar qué es lo que tenemos nosotros hoy día en regulación en, eh, en Chile, algo se ha dicho, eh, ¿verdad? en segundo eh, término tratar de abordar algunas de las, de las problemáticas de las temáticas que se han ido que se han ido tocando en este panel porque la verdad que yo venía con una idea pero viendo todo lo que se ha expuesto la verdad que uno le dan ganas de ir tomando ciertos puntos que parecen eh, relevantes importantes en esta discusión y por último eh, hacer algunas aproximaciones de cómo debiésemos enfrentar ojalá el tema también eh, eh, laboral es evidente que la inteligencia artificial eh, va a poner cierta cantidad de empleos en peligro verdad va va, va a requerir ciertas adecuaciones eh, ciertas eh, capacidades que hoy día ni la empresa privada ni el Estado creo yo están abordando de buena manera o al ritmo que eventualmente debieran abordarse. Eh, ¿Y qué se puede hacer ante, ante ese efecto? Porque existe evidentemente el riesgo de que, esas, de que esos trabajos, si no son capaces de reciclarse, de reformarse, de reestructurarse, de, de buscar... Eh, eh, nuevas capacitaciones y, 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 la, y las formas que la economía vaya tomando precisamente para adecuarse a la inteligencia artificial eh, pueden eh, sufrir eh, peligro de eh, perecer como, como empleo. Entonces, respecto, en, en el, eh, respecto al primer punto, respecto a la regulación, nosotros en el año 2019 eh, eh, encar eh, se encargó por parte de, en ese momento del gobierno del presidente Piñera una, la creación de una política de eh, inteligencia artificial que se llevó adelante por un ministerio recién, en, eh, recién creado, que fue el Ministerio de Ciencias, el año eh, 2018. El, ¿Cuál era el centro de esta política de inteligencia artificial que luego se está retomando en el proyecto de ley que acaba de impulsar el nuevo Ministerio, el nuevo ministerio de Ciencias, a, ahora eh, bajo, bajo la presidencia del, del presidente Boric? Primero, eh, inteligencia artificial con centro en el bienestar de las personas. Inteligencia artificial con respecto a los derechos humanos y la seguridad, inteligencia artificial para el desarrollo sostenible, inteligencia artificial globalizada. En el ámbito laboral, que es extenso y sabemos que es integral, como lo es, ¿verdad? está contenida parcialmente en varios de estos puntos, sin duda, pero eh, particularmente en aquella que dice relación con eh, desarrollo eh, sostenible. Nosotros tenemos, hubo cerca de cinco mociones aproximadamente que estaban tratando de seguir un poco la pista de la... Mi impresión es que aquí la regulación va bastante más lenta en general que el desarrollo tecnológico y, la, y la, el peligro de obsolescencia legislativa finalmente es alto. Por eso que me parece también que el, la, las, las regulaciones en general tienden a ser bastante generales, ¿verdad? Y apuntar un poco a los riesgos. Es natural, no sabemos quién es lo que viene el hombre por naturaleza, el hombre y la mujer. Eh, no quiero tener yo el seco que tenga la, la inteligencia artificial en un panel de mujeres, ¿verdad? Eh, eh, tiende de alguna manera a atemorizarse ante aquello que es desconocido y que en este caso tiene además un ritmo eh, muy vertiginoso. Por tanto, hoy día existe un proyecto. Me alegro de haber visto lo que está sucediendo en, eh, en, el, en el Perú, en Brasil eh, también, pero me parece aún, y esto a modo de ponerlo a disposición como una conjetura, me parece que aún todavía estamos en términos demasiado generales y poco específicos respecto de, eh, de aquello que la eh, legislación eh, eh, busca, permite. Eh, luego, eh, respecto de eh, lo, lo, ciertas, ciertas eh, problemáticas y conjeturas que se han hecho aquí en el, en el panel. Primero, cómo nosotros enfrentamos un de manera eh, propositiva una Inteligencia artificial que en distintos eh, sectores verdad en el sector productivo en el sector salud en el sector científico en innovación y desarrollo puede significar un cambio sideral respecto de hoy día como conocemos eh, la tecnología y cómo enfrentamos, por otra parte, que es la paradoja finalmente, las amenazas eh, de aquello, su uso bélico, eh, su uso finalmente para vulnerar la soberanía de los países, la soberanía electoral, la soberanía política, etc. Vimos con el caso Cambridge Analytica, vimos con la intervención de países extranjeros en distintas elecciones o en el mundo político, cómo esto puede ser realizado y es difícilmente detectable. Por tanto, se plantea también un problema de gobernanza, ¿verdad? ¿Qué tipo de gobernanza queremos, deseamos y es posible finalmente para la inteligencia artificial? Está claro que queremos una inteligencia artificial ética, que tenga primacía de las personas, del ser humano, que inhiba los usos de alto riesgo, los usos prohibidos y los usos de riesgo inaceptable, que es, son la, más o menos las directrices que ha, que ha tenido la... Eh, la Unión Europea para llevar adelante su eh, propuesta de ley. Eh, ¿Cómo somos competitivos? Verdad? Acá se menciona Estados Unidos, se menciona eh, Asia, China, Asia Pacífico, pero ¿cómo somos nosotros? Parte de alguien mencionaba acá, alguien decía, eh, mire, eh, ¿cómo, queda, ¿cómo no quedarnos debajo de la mesa? Verdad? ¿Cómo ser también eh, partícipe? Eh, cómo eh, agregar valor a aquello que también Latinoamérica, cada uno de nuestros países, puede, más allá de aquellas industrias o aquellos eh, 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 productos específicos que, que cada país eh, produce, exporta, eh, eh, mejora eh, respecto de la inteligencia eh, artificial. Eh, y por último, el, eh, el problema laboral. Y aquí dejar... Eh, al menos tres ideas. A discutir. Prim Un minuto, sí. Un minuto. Primero, ¿cómo se establecen incentivos al a los trabajadores y empleadores en mayor flexibilidad, capacitación y reconversión laboral, morigerando eh, el principio decimonónico de continuidad laboral que a contracorriente de las dinámicas competitivas del, de del, del mercado, que probablemente se van a acentuar con la inteligencia artificial en el mercado del trabajo, ¿verdad? Segundo, ¿cómo se puede, eventualmente se planteó en algún momento la idea de un subsidio universal, que yo no sé qué tan plausible es, o al menos hoy día nos parece una eh, situación eh, fantasiosa, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos nosotros hoy día establecer un estatuto para trabajos menos calificados y para mujer en particular? El caso de Chile, por ejemplo, después de la pandemia. Eh, con el, el teletrabajo hizo que se generase un desempleo estructural de aproximadamente 200.000 empleos que no ha podido ser recuperado, a pesar de que las cifras de empleo han ido mejorando, ¿verdad? particularmente afectadas a las mujeres, particularmente afectados a los jóvenes y aquellos eh, oficios que eh, tienen menos calificación y que aparecen, según eh, todos los, los estudios, como los que estarían más expuestos finalmente a la um, inteligencia eh, artificial. ¿Cómo crear? Eh, finalmente esos incentivos acompañados también de ampliación y prestación de seguros de salida, de flexibilidad, de eh, flexibilidad finalmente para poder eh, contratar y a la vez seguridad para que aquellos que salgan de los empleos tengan seguros de cesantía eh, fuertes. Dejo planteadas esas interrogantes a modo de preguntas para debatirlas. Hacia adelante y nuevamente te agradezco la invitación y agradezco a todo el panel por la exposiciones Alejandra, no sé si nos escuchás, que está en el Webex desde México. Sí, aquí, aquí estoy conectada. Ahí está. Te, te deseo la palabra para unas primeras eh, reflexiones sobre el disparador del panel. Mira, tenemos anteojos muy parecidos. Sí, <laughs> muy de azul venimos. Muchas gracias, Agustina. Qué gusto saludarte y saludar a, eh, a mis compañeros panelistas, al senador. Un saludo desde, desde acá, a Dayana, a Marina. Y agradecer mucho a la Cámara de Diputados. Diputados de Argentina, por esta invitación, que me parece muy importante empezar a tener estas reuniones parlamentarias a nivel regional para tener este debate. Yo quisiera empezar hablando de: eh, pues, a ver, estamos, estamos eh, viendo eh, que la inteligencia artificial puede generar 4.4 trillones de dólares anuales en productividad. Se estima que para el 2030 se generen hasta 13 billones de dólares en valor agregado a la economía mundial. Pero también estamos escuchando que en los próximos cinco años casi el 50% de los empleos a nivel mundial se van a ver impactados, se van a transformar debido a esta transformación eh, industrial, eh, entre otras cosas, eh, mediante la inteligencia artificial. Pero quiero... Hablar sobre eh, México y países como México, países del sur global, que nos estamos enfrentando pues, a, a retos importantes en este inicio de, de era, en este inicio de, de una transformación muy disruptiva con el tema de, con la llegada de la inteligencia artificial. Eh, México. México es un país, como muchos países del sur global, con brechas muy pro profundas. Tenemos grandes retos aún en materia de igualdad, de inclusión, de educación, de salud, de seguridad. En México, más del 40%, 52 millones eh, de personas aún viven en situación de pobreza. Eh, 30% de la población en México carece de acceso a servicios de salud. Hay 36 millones de niños, niñas y adolescentes en México y el 18%, 6.4 millones, no asisten a la escuela. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad, este, entre 0, que es perfecta igualdad, y 1, que es perfecta desigualdad, México tiene un coeficiente de 45.4. Es decir, ten, tenemos un país con un alto nivel de desigualdad. Y la última prueba, PISA, que mide, eh, que mide a los países en materias como matemáticas, en ciencias, en compresión de lectura. Bueno, México fue el tercer país peor evaluado en compresión lectora, en matemáticas y el peor país en puntuación, en ciencias. Y, eh, y otro punto que creo que compartimos como región. Eh, México eh, está sustentado en sus pymes, en pequeñas y medianas empresas. 99% de las empresas en México son pequeñas y medianas, generan el 72% de los empleos, aportan 37% del PIB. Y, eh, ¿Y en materia digital cómo estamos? Bueno, igual que como muchos países de la región, tenemos retos de inclusión. Casi el 30% de la población aún no está conectada. Tenemos retos en conectividad de alta velocidad. El promedio en México es de 29.4 este, megabytes por segundo, muy por debajo de los 119 de los países de la OCDE. Tenemos muchos retos en temas de habilidades y capacidades digitales. Eh, eh, México es uno de los países con mayor cantidad de graduados en, en ingenierías. Sin embargo, hay un gran reto de empleabilidad. Cuando se gradúan este, los, eh, los ingenieros, ingenieras o, o personas, estudiantes que están estudiando carreras STEM, eh, se vuelven, no tienen este, las habilidades y las capacidades que la industria necesita. Entonces, hay un gran problema de empleabilidad que también es un reto. Eh, el 11% de las pymes. Este, solamente están digitalizadas en México. Eh, tenemos retos de competencia, de competitividad eh, y el tema de confianza digital, que también me parece que hay que, hay que nombrarlo. México es uno de los 10 países más ciberatacados en el mundo. Hay varios países en Latinoamérica que están dentro de este ranking. Eh, necesitamos generar eh, todo un marco de, eh, de confianza digital para que... Nuestros ciudadanos puedan realmente navegar seguros para que la economía eh, basada en economía digital, bueno, realmente explote y no esté a merced de los eh, ciberdelincuentes. Eh, ¿Qué áreas de oportunidad vemos? En México y en la región, bueno, el, el bono demográfico es una ventana de oportunidad todavía en nuestra región. Tenemos todavía unos años de bono demográfico. Tenemos una, este, frente a nosotros, una gran oportunidad cuando la escasez de talento global esté en su punto más alto en 17 años. México actualmente este, tiene 1,7 millones de personas que estudian algún programa est STEM. Sin embargo, para el 2030, se van a estar 6 millones de profesionales con estas habilidades en México. Entonces, también aquí hay, hay, un, hay, hay una área de oportunidad porque tenemos el bono demográfico, pero tenemos que trabajar muy en conjunto con la industria y en la academia para aprovechar esto. Y el nearshoring, el famoso nearshoring. Eh, la situación geopolítica del mundo hace que México y que la región, que toda Latinoamérica, tengan una gran ventana también de oportunidad. El, el New Sharing va a generar hasta 4 millones de empleos en México, solamente en México, entre 30 y 50 mil millones de dólares en inversiones anuales. Eh, ya tenemos inversiones de Microsoft, de Amazon, de Tesla. Sin embargo, se va a necesitar de capacidades, de gente que pueda eh, cumplir con la demanda de la industria eh, de desarrollo, de desarrollo de alta tecnología, de desarrollo de chips, de inteligencia artificial entonces cómo vamos a resolver estos desafíos que tenemos como méxico como región frente a una gran área de oportunidad eh, una de ellas es este es un modelo de triple hélice trabajar con la academia con la industria con el gobierno para poder resolver los retos que tenemos pero también ir construyendo frente a estas gran, grandes áreas de oportunidad que, que tenemos eh, y yo quisiera cerrar eh, diciendo que, bueno, hace un año, hace un poco más de un año, desde el Senado de la República junto con la Cámara de Diputados, se organizó y lanzamos la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Es un mecanismo multisectorial, multidisciplinario, en el cual hemos venido trabajando eh, con esto, con los retos que tenemos como México, con los retos que tenemos como región, las grandes oportunidades que tenemos frente a nosotros eh, y qué tipo de regulación de política pública y de gobernanza deberíamos de estar planteando como país y como región para poder aprovechar estos estas grandes oportunidades que tenemos y poder resolver los retos que tenemos como región muchas gracias Alejandra Dayana te paso el palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Agustina. Es un gusto estar acá, un honor estar con estos panelistas. Aprovecho para felicitar y agradecer al equipo de, de Martín Yerza por esta propuesta, por esta iniciativa. Creo que son sumamente necesarias el trabajo, no solo transnacional, sino interdisciplinario y el intercambio que multisectorial que en esto se da porque es un problema transversal a todas las economías y a todas las disciplinas. Ahora bien, venimos de una jornada donde analizamos estadística, muchas estadísticas, vimos muchos datos duros y tendencias legislativas. Y como estamos en este afán de, hume, de humanizar, bueno, eh, voy a humanizar un poco todo esto con un caso real y voy a ser autorreferencial. Eh, pido que me disculpen si se vuelve aburrido, pero quizás es traer aquí un poco la voz desde el sector del emprendimiento y desde el tercer sector, y sobre todo de una mujer latina eh, sin privilegios de padres del conurbano onerense, que tuvo la oportunidad de atravesar la educación eh, pública, de formarse en un sistema educativo que le da herramientas para transnacionalizar el saber para permitir el desarrollo económico y saltear los círculos de pobreza intergeneracionales y que precisamente nos prepara para salir al mundo, eh, no solo en términos tecnológicos, sino en términos amplios. Ustedes se preguntarán qué hace una persona que fundó Mujeres en Bitcoin, que se dedica a la política de género en el ámbito tecnológico, hablando acá de inteligencia artificial. Lo primero que haces es estar muy feliz porque es un cierre de ciclo en cuanto a esto. Mi primer trabajo rentado en Bitcoin cuando era estudiante y estaba en Córdoba tratando de terminar la carrera de derecho fue para hacer o para ayudar a un emprendedor argentino radicado en Canadá que es doctor en inteligencia artificial y lingüista. Y quería eh, primero terminar toda la parte administrativa de un crédito que le había dado el gobierno canadiense para desarrollo. Lo ayudamos con eso. Eh, cuento con manejo de francés, inglés, etc. Y la segunda parte de la labor fue, che, ya que te gusta esto de propiedad intelectual, ¿no te animás a ver si puedo patentar este producto que estoy haciendo? Esto era el año 2016. En ese momento queríamos patentar dos cosas que ahora parecen de uso cotidiano, pero eran ciencia ficción. Una era un, eh, un algoritmo que le dabas tu texto y te hacía las slides, te hacía como super lindo, así todo con buena presentación. Y el otro producto era un producto para el área de Legal Text que eh, te daba un índice de litigiosidad de un contrato en base a la jurisprudencia de una determinada corte. Y la única forma que ese programador argentino radicado en el exterior tenía de contratarme era a través del pago de Bitcoin. Y la única manera que tenía yo, mujer latina, que no tenía ni un monotributo, que me habían robado la computadora y tenía, eh, me habían prestado un CPU que lo tenía que atar eh, con la tira de un corpiño para que no me vibrara el cooler real, chicos. Eh, y que el banco me decía, no, Comex, olvídate, tenés una cuenta estudiante. Era con Bitcoin. Para mí poder empezar a exportar lo que sabía, porque imagínense en Argentina, ¿quién me iba a contratar? De hecho, yo ya tenía problemas que iba a los estudios jurídicos y me decían, estás sobrecalificada para ser una pasante, y no te contrataban para hacer otra cosa. Entonces terminas siendo bartender. Me, subí, me llevaba muy poco tiempo, me entretenía un montón. Eh, nada, pasos de la vida. Pero digo... Para mí implicó Bitcoin dar el salto cualitativo, también en las posibilidades de aprendizaje, porque era investigar un montón, entender de qué se trataba esto de eh, registrar software. Bueno, se fue el primer paso, salimos de los bares, empezamos a hacer estudios de viabilidad, más específicamente para tecnología, etcétera, etcétera. Encuentro una herramienta sumamente útil en Bitcoin, en la industria blockchain, y empiezo a involucrarme con organizaciones del tercer sector, con Bitcoin Argentina. En ese momento éramos muy pocos y hacíamos de todo. Así que un día te organizábamos una conferencia y otro día hacíamos los términos y condiciones de uso para la red de ATMs, de cajeritos de Bitcoin más grande de Latinoamérica, que está desde Mendoza hasta El Salvador, en todo el continente. Porque. No había especialización todavía, esto era 2017, era todo muy nuevo. Entonces aprendimos juntos. Y la ONG Bitcoin Argentina nació con más abogados que con programadores, estadística que creo se mantiene, eh, es real, estamos en todos lados, pero no sé si estamos en todos lados de la manera correcta. Porque la primera inquietud con la que se acercaron contadores y abogados fue, ¿y esto cómo lo tributo? No esto como lo hago, no esto como lo aprendo, no esto como lo incorporo como herramienta para mi práctica y mi quehacer personal. Fue, che, ¿cómo pago? Y ese suele ser una limitante que la vivimos con el mundo, mundo cripto, pero que se traslada un poco a la inteligencia artificial. Las primeras barreras que tenemos son punitivistas. O sea, los primeros, che, ¿cómo hacemos esto? Y no, ¿cómo fomentamos un buen desarrollo? ¿Cómo equilibramos las condiciones de accesibilidad a esta tecnología? No sé cuántos minutos me quedan, pero para ir. Se, ¿eh? me, me queda un ratito. Bueno, para ir cerrando un poco esta, esta primera parte del aprendizaje de una industria y cómo se traslada a la otra y el enorme valor agregado que hay en animarse a la innovación desde un punto de vista integral. Es que todas las problemáticas que al principio se consideraban específicas del nicho y del sector, era un problema de la industria cripto, KYC, AML, eh, programación, etc., terminaron siendo transversales, terminaron siendo problemas de abogados, terminaron siendo problemas de escribanos. Teníamos una tecnología subyacente que permitía optimizar las labores profesionales de tareas arcaicas y pensadas para hacer de una determinada manera. La industria creció de manera exponencial, en Argentina representa más de 20.000 puestos de trabajo, así como al principio eh, a mí me permitió dejar de ser un estudiante. Eh, a pasar a ser una profesional, me permitió contratar mano de obra en los lugares cercanos, desde personal de limpieza hasta estética, lo que quieran, ayudar a mis pares. Hay un impacto derecho en lo que la inteligencia artificial puede hacer en determinados rubros y hay afectados directos, por ejemplo, eh, vamos a poder delegar todo, pero no vamos a poder delegar las tareas de cuidado, que son inminentemente femenizadas. Vamos a poder delegar todo menos eh, las labores que tienen que ver con estar en contacto con el humano y que son las que hoy casualmente están más precarizadas y afectadas a mujeres. Cuando hablamos de los sesgos, no solo son los sesgos de carga de data y de alimentación de cómo funcionan estos algoritmos, son también sesgos en el uso. ¿Qué uso estamos pensando que va a tener esta herramienta? ¿A quiénes va a afectar? ¿A quiénes va a mejorar su productividad? ¿Qué van a pasar con los que se queden fuera de estas mejoras exponenciales? Eh, por último y para cerrar, hice un ejercicio que los invito a hacer y le pregunté a ChatGPT eh, qué pensaba del impacto socioeconómico en América Latina. Estuvimos charlando un rato y después le pedí que me ejemplificara con dos casos, uno de María que vive en Argentina y otro de John que vive en Estados Unidos. Si había diferencia en la experiencia de usuario en un país desarrollado versus en un país en vías de desarrollo. Aclaro que, para el ejemplo, en el prompt, los dos eran diseñadores gráficos, los dos vivían en una ciudad, capital, etc. Y me dice: en resumen, aunque la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar vidas en ambos países, la diferencia en el acceso a la tecnología, de la calidad de los datos, la asimetría económica y las regulaciones crean experiencias muy diferentes para las personas en Argentina y en Estados Unidos. Las regulaciones que se pueden promover desde espacios como este no pueden implicar una barrera al desarrollo tecnológico de un emprendedor, por ejemplo, que no tiene las herramientas de OpenAI y que de pronto puede contratar un estudiante en Córdoba y darle la posibilidad de acceder a una industria y de crear y de colaborar. Eh, y por el otro lado, no puede haber gigantes con todas las herramientas sin tener accountability de los usos que esta herramienta crean en el ecosistema. Eh, aprovecho para cerrar con, con una invitación a una lectura de un libro que casualmente aquí nuestro colega acaba de adquirir, que se llama Inteligencia Artificial, el Desafío del Siglo, y habla justamente desde un punto de vista filosófico de cómo la inteligencia artificial puede tener un impacto en la vida de una persona en concreta a través de un proceso de selección laboral cuando no está mediado por humanos. Así que bueno, muchísimas gracias por, por esta alocución y le cedo acá la palabra. Gracias. Eh, me siento muy aludida. Eh, bueno, eh, primero gracias a la Cámara de Diputados, a, al equipo eh, del diputado. Eh, también a Agustina Ordóñez por la invitación, a mis compañeros y compañeras de panel y a Agustina Bricio por la moderación, gracias. Eh, y la verdad que tenía, me pasa un montón cuando voy a los paneles, que es que escribí algo, dije voy a hablar de esto y después <laughs> hablo de otra cosa. Eh, pero hay unas cosas que, que me quedaron respecto de lo que escuché de, de mis colegas eh, que tienen que ver con el accountability. Y hablan, vos Hiciste una referencia a las grandes compañías de tecnología y yo represento una gran compañía de tecnología que además tiene eh, una posición de liderazgo hoy en, en el diseño, el desarrollo, la implementación de inteligencia artificial hoy generativa a partir de también eh, su asociación con OpenAI en 2018, siendo que igual veníamos trabajando en inteligencia artificial con anterioridad y sobre todo trabajando con anterioridad un marco. Eh, ético para la misma compañía cuando no había ninguna regulación que estableciera qué es lo que es una inteligencia artificial responsable. Y vos mencionaste algo que, que es muy importante, que tiene que ver con la responsabilidad o el accountability, como se dice en inglés, que es básicamente tomar responsabilidad del impacto que puede tener eh, este tipo de tecnología, que la denominamos tecnología eh, de eh, impacto general porque se parece mucho al cambio que generó ciertas otras tecnologías en el mundo en diferentes momentos de la historia de la humanidad. O sea, si piensan en la, eh, el cambio que produjo la imprenta, y hablando un poquitito de esto sobre cuál es el impacto socioeconómico o el impacto que puede tener en eh, la creación del trabajo o la eliminación del trabajo, bueno, cuando apareció la imprenta pasó exactamente lo mismo. Empezaron a desaparecer o a cambiar la naturaleza de ciertos trabajos, como por ejemplo... Eh, las personas que eran los, los que transcribían los textos en, eh, en los libros que se hacían a mano en ese momento eh, para eh, crearse otros, otros trabajos, como por ejemplo más trabajos en las fundiciones, porque las imprentas se tenían que hacer y cada vez eran más necesarias y después también porque los papeles comenzaron a cambiar, el tipo de tinta empezó a cambiar y surgieron trabajos, por ejemplo, como los encuadernadores que no existían antes de la imprenta. Entonces, eh, uno mira la electricidad y pasa algo como similar en términos de qué fue, qué fue, neces qué fue necesario luego de que vino la, la electricidad y cuáles fueron las cosas que ya no se usaban, como por ejemplo quienes iban... En estos carruajes iban encendiendo las luces con fuego en las calles, ¿no? Ese trabajo desapareció cuando apareció la electricidad. Entonces, quiero decir, el fenómeno de la inteligencia artificial, como lo vemos hoy, y como transformación del de mundo y de la sociedad, no es un fenómeno nuevo en términos de cambio tecnológico, lo hemos vivido en la humanidad y tenemos maneras de mirar esa transformación, ese proceso que nos ayude a pensar en qué es parecido el proceso y en qué es diferente, porque este proceso es diferente en términos de que es un proceso que eh, encuentra a la humanidad en un determinado momento de desarrollo, en un determinado momento de desigualdad entre regiones, de desigualdad entre países desigualdad entre personas, ¿no? Entonces, no es eh, el mismo momento en ese sentido, pero sí requiere una mirada profunda. Y acá quiero hablar un poco de accountability y eh, de cómo debemos de manera colectiva concebir este proceso, no de manera antagónica, porque realmente es un proceso que si no es pensado de manera colectiva, probablemente... Lo que querramos alcanzar no lo alcancemos. Es un proceso transformacional de tal tipo que requiere el trabajo colectivo del sector productivo, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de los gobiernos. Es imposible abarcar la complejidad del problema si no es atacada esa complejidad de una manera colectiva, con. Todas las, todas las actrices, todos los actores en la mesa. Eso es importante decirlo. Y, y sí decir que muchas veces eh, las grandes compañías tecnológicas somos vistas como compañías que, que no queremos regulación o que creemos que la regulación puede eh, terminar con la innovación. Y permítame decirle, lo hago en representación de Microsoft, pero creo que hay otras compañías de tecnología que piensan lo mismo, que es que. Eh, en este momento transformacional eh, creemos que una buena regulación puede generar adopción. Es, es, es un poco eh, diferente y disruptivo en términos de cómo se ha pensado la regulación y la innovación históricamente. Eh, una buena regulación implica un conocimiento de la tecnología recién... Eh, recién eh, el senador hablaba de, bueno, eh, hoy tenemos todos los conocimientos, estamos en el momento adecuado para, para generar esta regulación. Bueno, esa es una discusión que tenemos que tener. Y no sé si en algún momento lo vamos a zanjar, porque esta tecnología sigue avanzando a pesar de lo que nosotros eh, hagamos. Entonces, eh, hoy esto exige una mirada que es disruptiva en todos los sentidos. Y eh, permítanme solamente agregar algo respecto del tema del trabajo, que es que inclusive la manera en que hoy estamos mirando eh, las capacidades y las habilidades, por supuesto que hay habilidades técnicas y la necesidad de que haya muchas más personas accediendo a estos conocimientos estén, porque la base de esta transformación y de esta revolución es tecnológica. Pero la verdad es que hasta, hasta respecto de esa cuestión nos estamos quedando atrasados, porque hoy la tecnología que hoy está disponible permite la interacción con la tecnología sin el conocimiento tecnológico. Entonces la pregunta es realmente, ¿cuáles son las habilidades que tenemos que generar en las personas? Y ni hablar, eh, lo dejo ahí, después podemos hablar de números duros, porque tengo números duros, sobre la transformación que tiene que significar en la educación. Y no es una transformación solamente de currícula, es una transformación cultural que nos interpela como sociedad y realmente requiere un cambio de raíz respecto a cómo nosotros conseguimos la educación. Y para terminar solamente, porque yo también quiero ser autorreferencial, me sentí muy identificada, eh, yo también soy eh, un producto de la educación pública y eh, de... Eh, del interior de nuestro país y del federalismo, porque soy Ushuaia, así que eso lo quería también manifestar porque me sentí muy identificada con eso. Pero lo dejo ahí porque creo que lo bueno de esto es que nos llevamos más preguntas que respuestas, pero generalmente una buena discusión eh, tiene que ver con eso. Así que gracias. Bueno, gracias. Marina, qué interesante ver los puntos en común, porque todos de distintos espacios, lo, lo rico siempre de estas iniciativas del IGF es no solamente. Eh, tener pluralidad de, de voces, sino esto de to representando todos los sectores, no está solamente el gobierno debatiendo cómo se debería regular, muy por el contrario, podemos dar fe que hace muchos años son las grandes empresas las que nos estaban pidiendo a los gobiernos tomar algunas definiciones, intentar armar alguna mesa vinculante para regular de manera eficiente pensando en esto, en una regulación que fomente la adopción de tecnologías, que fomente la innovación y que considere sobre todo pensando en el futuro del empleo. La educación, porque tenemos una, una lógica en este país que voy a hacer autorreferencial con, con la Argentina, que tenemos el acceso a la educación pública y que es algo que nos enorgullece muchísimo, pero estamos empezando a ver que la industria necesita otro tipo de, de capacidades, estamos necesitando otras habilidades y hay una desconexión, un poco esto que planteaba Alejandra, de empezar a hablar más desde la academia, con la, con la industria y con el gobierno para ver... ¿Qué es lo que está fallando? ¿En dónde está faltando la formación? ¿Y qué está pasando con la educación primaria? Que este es quizás una de las grandes paradojas con la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Cómo le vamos a enseñar a los chicos a pensar? Ya no tanto en partir de esa lógica de currícula teórico-práctica. Ahora vamos a pasar, les voy a hacer algunas preguntas, tienen dos minutos para responder, vamos a hacerlo como un lightning round, les voy a cronometrar los dos minutos, así podemos pasar a una pregunta de, del público. Arrancamos con Luciano, ¿cómo crees que pueden los gobiernos y formuladores de políticas apoyar a los trabajadores afectados por el desplazamiento? Que esto un poquito nos adelantaste en tu presentación inicial, quizás con una política crees que sería la más eficiente pensando en este desplazamiento de tareas. Sí, creo que son dos cosas importantes. Primero, eh, buscar fórmulas de reconversión, eh, adaptándose a los cambios existentes, ¿verdad? viendo mucha política comparada, eh, analizando legislación comparada. Distintas. El, el problema de esto es que, como, como decía anteriormente, la obsolescencia legislativa acá es muy rápida, porque el avance tecnológico es mucho mayor. Y, y, y naturalmente que hay también un, eh, un esfuerzo mancomunado, y a mí me tocó, me, me tocó verlo. Viajé al estado de Washington, estuve en la, en la gran tecnológica, del, eh, de, de cómo se liga ese esfuerzo tecnológico con el esfuerzo educacional a través de los convenios con universidades, de los convenios con, eh, con colegios, que es un asunto que yo creo que acá en Latinoamérica tenemos que empezar a trabajar en general, eh, y sobre todo en el ámbito de la educación pública. La educación pública funciona en una lógica estatal, con ciertas rigideces que. Eh, si bien eh, importa cómo enseñamos a pensar y a, a aprender el mundo y a conocer eh, a los niños, creo que eh, va a ser inevitable que en algún momento tengamos que hacer ese link entre ese, ese conocimiento que se está generando por, por la vida del, del desarrollo de la inteligencia artificial, que va a ser omnipresente. ¿ah? Todo lo que. Eh, tú estabas señalando de, de, de Rick Sadan y cómo, y cómo nos vamos a, a relacionar nosotros con la inteligencia artificial. No es que nos vamos a relacionar, es que finalmente va a estar presente en distintos ámbitos. Y hay que ver de qué manera también salvaguardar la capacidad del ser humano de poder eh, pensar y tomar decisiones y no eh, eh, dejarlas en manos de eventualmente un, eh, un algoritmo o una, una inteligencia artificial. Eh, hiper, de, hiper desarrollada. Creo que, que, que toda gobernanza de un sistema de inteligencia artificial tiene que finalmente pasar por eh, humanos, por personas. Eh, creo que ahí hay, bueno, es eh, eh, un tema más, más largo en términos de lo que va a suceder en términos filosóficos, pero eso, eso por una parte. Bien legislar, políticas comparadas, eh, eh, unión y nexos entre lo educacional y las y la grandes tecnológicas y también una, hay una, una, una solicitud, porque. Eh, así como hemos visto las legislaciones que están ocurriendo en distintas partes, la polinización, que se señalaba, es eh, eh, bueno el término, me encanta el término de, de, de la normativa de la Unión eh, Europea, también es bueno ver que, dónde se están produciendo estos de desarrollos tecnológicos eh, con fuerza, Meta, eh, eh, Google, eh, Microsoft, eh, ¿verdad? Y, y saber también de qué manera existen ciertos ej ejercicios de autorregulación. que yo creo que también son importantes porque... Eh, la, eh, el, el incentivo, el subsidio al, al capital, al, al necesario ahorro o a, a la necesaria inversión que, que, que existe, de alguna forma también tiene efectos en el mercado del trabajo, que tiende a ser más rígido y que eh, necesariamente también eh, estas tecnologías van a ir generando un impacto en ese mundo. Me quedo ahí. Sí, para Alejandra, estás ahí en dos minutos. Yo no, no quiero ser eh, descortés, pero los voy a cortar en dos minutos, 15 a lo sumo. ¿Cómo crees que una legislación puede tener un impacto en la innovación? Pues mira, sí nos encontramos eh, frente a un dilema de control sobre la regulación de la inteligencia artificial. O sea, una regulación inadecuada sí puede frenar la innovación y crear barreras, mientras que no regular puede llevar a abusos y riesgos de seguridad. O sea, el dilema de control es complejo porque sí requiere un análisis cuidadoso de las circunstancias, de los usos, de los eh, riesgos, de la afectación a los derechos humanos y toda esta evaluación equilibrada de los riesgos nos hace tomar la mejor decisión posible. Una legislación puede impulsar la innovación mediante la protección de la propiedad intelectual, tener normas de seguridad. De inversión en infraestructura te tecnológica, promover la educación en STEM, leyes antimonopolio, incentivos para la investigación y desarrollo, cómo apoyamos a las startups para fomentar la competencia, eh, tener regulaciones medioambientales, protección al consumidor. Eh, eh, obviamente también tenemos que considerar los acuerdos de libre comercio y la armonización de normas para que faciliten la comercialización global. En México tenemos 40, hoy tenemos 43 iniciativas de ley entre Cámara de Diputados y Senadores. La gran mayoría buscan modificar el código penal o tipificar delitos. Hay una iniciativa que tal cual está copiando la de la Unión Europea. Sin embargo, en México no se aplica porque no tenemos una regulación sólida de datos, de protección de datos, este, como en la Unión Europea, faltan políticas claras de ciberseguridad y localización de datos, eh, tenemos, este, no tenemos las herramientas institucionales, no se ha debatido ni establecido una visión clara sobre inteligencia artificial país, eh, en fin, todo, entonces, no podemos copiar una regulación y, y querer que se aplique en un país como México, eh, donde eh, el trabajo que hemos hemos venido haciendo desde hace más de un año este busca eh, este propone estas regulaciones propone eh, que las leyes mexicanas analicemos que leyes mexicanas deben ser adaptadas actualizadas y cre o creadas que eh, tengamos una regulación basada en riesgos, en neutralidad tecnológica, en compet competencia económica, libertad de expresión, privacidad, seguridad, transparencia, de acuerdo a estándares internacionales, tener esquemas de regulación progresivos, flexibles y adaptables, así como de autorregulación que sí tengan consecuencias vinculantes, clasificar a la inteligencia artificial por su grado de afectación a los derechos humanos. Este, prohibi, prohibiendo reconocimiento y predicción de emociones, pensamientos y conductas, este, así como identificación biométrica con fines de perfilamiento, integrar la protección de neuroderechos a la protección de derechos humanos, tener una actualización de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, crear una ley de datos abiertos, públicos y privados. Espero claro que ya se me acabó mi tiempo, pero quiero cerrar diciendo que eh, este, lo que busca, lo que estamos buscando en México es no inventarnos leyes que sí puedan frenar la innovación, sino que actualizan, actualicemos los marcos, muchos de los marcos que ya tenemos para fortalecer las instituciones que tenemos, a los reguladores que tenemos, e eh, invertirle mucho al tema de innovación para que países como México puedan detonar en el tema de, eh, de desarrollo de alta tecnología. Gracias, Alejandra. Ahora para Diana, tres minutos. Eh, ¿qué crees que podemos aprender ahora que somos mayoría de abogados? Vamos a hablar más de regulación. Vamos a hablar de... Eh, de la regulación de tecnologías exponenciales y el impacto que tiene el desarrollo de la industria directamente. Me encanta una palabra que se nombró mucho que es autorregulación. Porque yo vengo de una tecnología como Bitcoin que nace autorregulada. Sabemos que va a haber 21 millones, sabemos cuáles son los protocolos de modificación de data, de participación, etcétera. Está regulada en sí misma. ¿Eso es una posibilidad técnica con inteligencia artificial? Sí. Y del lado del desarrollo me van a decir, bueno, pero los autos pueden ir a 200 y la regulación del uso local, que sea 80, corresponde a los legisladores locales. O sea, no me regules el desarrollo, regulame el uso. Si ustedes le preguntan hoy a un emprendedor de inteligencia artificial, que los hay y muchos, y no solo cuando hablamos de inteligencia artificial, son las grandes corporaciones. Hay muchos científicos, hay mucha gente que está innovando, innovadores. Que intentan hacer productos para la vida concreta de las personas. Y te van a decir, la, la mejor legislación es la no legislación, que era exactamente lo mismo que yo escuchaba en cripto en el 2016. La no regulación. A ver, no regulación para el desarrollo, creo que a diferencia de otras tecnologías con inteligencia artificial, tiene un impacto derecho en la en, directo en la reproducción de sesgos y asimetrías y que no puede aplicarse los mismos paradigmas que quizás en algún momento posibilitaron el desarrollo de Internet, posibilitaron el desarrollo de la industria blockchain, etc. ¿Qué podemos aprender? Que necesitamos libertad para explorar y para investigar y para desarrollar. ¿Qué otra cosa podemos aprender de la legislación? Que no se puede encorsetar la tecnología. El riesgo de obsolescencia, como decía acá eh, nuestro colega, es altísimo. Lo que sí podemos hacer es educar y capacitar para nivelar las condiciones generales de exploración y de acceso a una tecnología. Si ustedes le preguntan hoy a un emprendedor muy conocido de acá de inteligencia artificial que quería ampliar eh, su staff, sí. che, pero ¿qué te cuesta encontrar, Fred? ¿Te cuesta encontrar programadores? ¿Te cuesta encontrar analistas? No, me cuesta encontrar gente que sepa leer e interprete lo que lee y en el mundo bitcoin y blockchain la industria nos enseñó un montón sobre la reconversión o sobre onboardear gente, salir a buscar gente que hacía web 2, tener condiciones generales como privado elegir pagar el entrenamiento para web 3 y ampliar el staff. Y generar un recurso que ahora está interconectado o que puede proveer servicios a escala global. Son decisiones políticas. Las regulaciones para mí tienen que cambiar un poco el paradigma desde el cual las miramos y ver cómo ofrecemos condiciones de conectividad que en Argentina son pésimas. Quiero tener una call de trabajo y se me corta. ¿Cómo mejoramos las infraestructuras de pago? ¿Cómo posibilitamos? Claro, todo esto pasa. Entonces estamos hablando de TUDEMUN. Y chicos, pero no puedo tener una col decente sin que se corte. Eh, esta es parte de, de, de la problemática general de inteligencia artificial y creo que un aprendizaje a la hora de regular es que la regulación que salga no puede implicar una barrera de ingreso a la innovación, no puede encarecer los costos de explorar. La industria cripto aquí en Argentina optó por autorregularse cuando no había una regulación específica de los procesos de AML eh, y apelando a otros factores y ahora está y encarece bastante los costos de que dos programadores pasen de ser programadores a ser emprendedores. Entonces, ese salto tiene que estar facilitado. La infraestructura jurídica para transformarnos de estudiantes a emprendedores en la economía del conocimiento tiene que estar y también tiene que estar con perspectiva de género. ¿Qué mujeres estamos entrenando? ¿Cuál es el financiamiento que les estamos dando? ¿En dónde están? Una inteligencia artificial hoy a mí me descartaría para tener cualquier puesto de trabajo, porque no estoy graduada, porque soy madre, etc. En, eh, bueno, pero los seres humanos dan la oportunidad de, de conocer y de, y, y de ver el trabajo. La inteligencia artificial me descartaría porque los datos con los que programó son de humanos con sesgos. Entonces, mi invitación a los legisladores y a los reguladores es que se acerquen sin prejuicio a los que están haciendo que las tecnologías exponenciales tienen un impacto en los países centralizados y otros en América Latina. Si le pretendemos poner un corset jurídico de las mismas características a los países excluidos que a los países incluidos, perpetuamos la asimetría y la desigualdad. Así que mi invitación más grande es que cualquier regulación se piense desde un punto de vista local con los usos y las posibilidades. Técnicas y culturales que hay en el territorio. Gracias, Diana. Esto, esto yo, más allá de las regulaciones, pensaba también en lo que dice Marina, que un humano quizás también te descartaría, que es el mayor problema de los sesgos y de quiénes están desarrollando y los sistemas. Cuando nos ponemos a veces repetitivos con la brecha de género, apunta un poco a esto también, porque si el que carga perpetra su visión del mundo, estamos reproduciendo y amplificando brechas que en el mundo real nos parecen inadmisibles y cuando lo realiza un sistema nos sorprendemos como si fuera por arte de magia. Eh, te paso, María, la última pregunta, que un poco ya estuviste hablando, pero me improvisaste la, la primera parte. Un poco desde la, desde la óptica de Microsoft, una empresa que, como bien señalaste, es uno de los pioneros y de las voces cantantes en desarrollo de IA. ¿Cuáles son los impactos socioeconómicos que la inteligencia artificial puede tener y cuáles serían unas buenas políticas públicas y legislaciones para intentar mitigar o reducir los impactos negativos? Eh, es una pregunta. Yo sí. Es una pregunta compleja, pero creo que ya la contestaron bastante. Quiero solamente eh, darles unos datos sobre un estudio que hicimos hace poco, es de este año, y es para eh, Sudamérica o Brasil. Eh, hicimos una encuesta con 350 empresas de todos los tamaños, incluyendo eh, pymes también. Y el 88% de las organizaciones... Declaran haber adoptado de alguna manera inteligencia artificial. Lo menciono porque eh, esto mapea un poco con la idea de cómo estamos pensando la regulación y la, eh, digo, la, la regulación de una tecnología que avanza y que se está adoptando a medida eh, que vamos hablando. Eh, un retorno de la inversión de dos por uno, o sea, por cada dólar, hay un retorno de la inversión desde el punto de vista del retorno de la inversión. Eh, de dos por uno, más o menos entre seis y 24 meses. Y estas, estos son datos interesantes. La prioridad número uno de las organizaciones, y no importa su tamaño, es la capacitación de los y las empleadas. O sea, hoy no es un tema de costos, no es un tema. Eh, creo que hay temas de infraestructura. Vos lo mencionaste, y me parece que eso es como la base de, ¿no? de la infraestructura tecnológica que necesita sí o sí para poder avanzar, pero. Hoy las organizaciones en Sudamérica dicen nuestro mayor problema es el talento, es el talento. Y digamos, hay un montón de otras cosas para resolver, para estar a la altura, quiero decir, de otras regiones o de Europa o de Estados Unidos que tienen un nivel de desarrollo en este sentido totalmente diferente al que tenemos nosotros en la región. ¿no? Y después... La otra prioridad que surge en esa encuesta es que las organizaciones están eh, preocupadas por la gobernanza responsable. Una cosa que desde el punto de vista de cómo las organizaciones eh, piensan la adopción de tecnología es disruptivo porque las organizaciones hasta este momento nunca habían pensado eh, en estas prioridades de esta manera. O sea, la prioridad es el talento y la prioridad es el impacto que puede tener en la sociedad y por lo tanto el impacto que puede tener en mi marca y por lo tanto el impacto que puede tener en las personas. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es importante eh, tener en cuenta esto para regular lo que vayamos a regular. Creo que vos eh, puntualizaste algo sobre el tipo de regulación, que es una regulación que debiera permitir la exploración, por supuesto siempre teniendo en cuenta que esa exploración no puede estar... No, no puede afectar los derechos humanos, no, ninguna exploración habilita la afectación de los derechos humanos en su fase de exploración solamente por, eh, por el argumento del desarrollo, digamos, esto es así, pero sí eh, la cuestión de los usos. Y quiero hacer una mención eh, que es importante también tener en cuenta cuando se establece una regulación, que es que la inteligencia artificial está compuesta de lo que en tecnología llamamos... Eh, los stacks de tecnología. No es solamente una empresa que diseña, puede ser que una empresa lo haga, digo, Microsoft diseña, desarrolla y puede implementar también, pero hay una cadena de valor que va desde quien tiene la infraestructura hasta quien eh, puede desarrollar un modelo y lo monta en esa infraestructura, hasta quien eh, tiene una aplicación y, la y usa el modelo que está montado en una infraestructura. ¿Y por qué esto es importante? Porque... Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de los países, que yo siempre lo repito, no digo que sea lo que creo que debería ser, digo que es lo que es, que es un tema realista en términos de nosotros como región o como países, eh, ¿cuánto, digamos, dónde estamos en esa cadena y dónde podemos aprovechar más los beneficios de la cadena? Pues yo digo, bueno... Yo voy a hacer una invención de billones de dólares para establecer, no la infraestructura de conectividad, quiero decir la infraestructura que, sobre la que se amontan los, los modelos de inteligencia artificial. Probablemente eso sea imposible en términos de costos y de gastos que podemos tener como países o como región. Entonces, digo, cuando pensemos la regulación, voy un poco a, tu, a, a lo que vos mencionabas, es, tenemos que encontrar cuál es nuestro lugar en este mundo. En este, mundo, en este mundo de grandes empresas, de pequeñas empresas, de desarrolladores locales, ¿no? de emprendedores locales, de emprendedores regionales, y decir, bueno, ¿cómo vamos a aprovechar esto? Porque a veces la regulación tiende eh, eh, ¿no? a ser de alguna manera ingenua, en el sentido de yo quiero que la regulación demuestre lo que quiero que sea. Pero lamentablemente hoy la inteligencia artificial nos pone en el lugar de pensar cuál es la regulación posible y que cuando se implemente realmente va a alcanzar el objetivo de esa regulación. Y para un segundito ahí y después digo, bueno, eh, quedémonos con el tema del talento. Creo que es importante pedirle a las empresas, sobre todo a las que tienen, este, <laughs> las que tienen los recursos, como Microsoft, que eh, hagan un esfuerzo en el sentido de la capacitación, de. Eh, establecer programas, de trabajar con la sociedad civil, de subsidiar organizaciones de la sociedad civil, para que esas investiguen cómo se debe aprender ahora, que es algo que para mí, a mí me deja sin dormir. Yo, mi hija va a la escuela y digo, lo que está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, es lo que va a necesitar mañana. Yo no puedo dormir con esa pregunta. Y creo que esa es el origen. De todo lo demás que tenemos que pensar. Entonces, hoy tenemos talento en la región, eso lo reconoce el mundo. Bueno, ¿dónde vamos a posicionarnos y qué vamos a poner como objetivo de la regulación que sí simplemente en nuestra región y en nuestros países? Gracias, Mari. Qué importante que es esto. Bueno, por lo menos hubo varios puntos en común. Eh, evidentemente, la educación y el talento es clave para pensar cómo nos vamos a insertar desde el empleo, cómo salvaguardamos nuestro entramado productivo propio en Latinoamérica, que está mayormente vinculado por pymes, como señalaba Alejandra en México, por cooperativas, por startups acá en Argentina, lo mismo sucede en el resto de los países vecinos, cómo regulamos teniendo en cuenta el poder de, de, de veto y las cuestiones geopolíticas de algunas empresas que efectivamente tienen más poder que algunos estados. ¿Cómo hacemos que esta, esta magia que nos promete, nos promete la inteligencia artificial de trabajar menos y trabajar mejor sea efectivo, sea inclusivo, que no nos deje a las mujeres relegadas a las tareas de cuidado? Porque la IA viene más bien a reemplazar tareas calificadas que no calificadas. Y eso va a ser un problema de política pública, es un problema para abordar desde, el, desde parlamentarios, desde acá que tenemos a los colegas de Congreso y no solamente desde el Ejecutivo. ¿Cómo hacen las empresas para acompañar la política pública? Pues necesitamos formación. Los gobiernos en general no tienen los recursos suficientes, no tienen la conexión con la industria, cómo se trabaja mancomunadamente con todos los actores. Creo que esto es un poco la clave para pensar cómo reconvertimos nuestros mercados laborales de cara a cómo nos insertamos en el mundo global. Creo que tenemos tiempo para una pregunta del público. Si no, si no hay preguntas. Sí. Sí. sí, muchísimas gracias a todos. Eh, una muy cortita, retomando un punto final de, de lo que habían dicho, el punto sobre la capacitación, sobre cómo eh, se piensan ustedes el vínculo, no solo también con la sociedad civil, eh, con el resto de los académicos, sino también con las, eh, la gente que conforma los poderes gubernamentales. Porque creo que... Este cambio que nos está produciendo la tecnología no lo habíamos vivido antes, de que eh, los eh, reguladores eh, necesiten salir a pedir información y capacitación de los que supuestamente van a regular. Es como un, un cambio grande dentro de la mentalidad de, gubernamental y también de, los, de, los, de las empresas que pasan a ser formadores y cómo, cómo la piensan en, en países como, como los nuestros en esta región. Gracias. Acá voy a, voy a contestar con una experiencia concreta del mundo cripto. La ONG Bitcoin Argentina surgió en el 2013, eh, 2016, 2015. Empezaron a, a llegar y a mí era parte de las que nos tocaba atender los funcionarios de AFIP, funcionarios de la justicia. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo es? Llegando a casos extremos de tener eh, un caso judicializado o un secuestrado. Que, cuya familia pedía el rescate, eh, le habían pedido el rescate en Bitcoin y el organismo estatal no tenía cómo asesorarlo para que vaya a adquirir los Bitcoins para pagar el rescate, mucho menos de hacer la persecución de eso. La realidad es que las organizaciones del tercer sector ahí tienen un rol fundamental. También la responsabilidad social empresaria. Creo que podemos dar o pueden dar los parlamentarios la más bonita declaración de intenciones en una ley. Pero si no se trabaja con los funcionarios que aplican, que no, no estoy hablando funcionarios mandos medios, no, no, el que está en ventanilla y recibe la denuncia, la inquietud, si no se trabaja a ese nivel, tanto la inteligencia artificial como cualquier tecnología, es muy difícil que sea adoptada en el día a día de la vida de las personas de manera segura. Porque cuando quiera asistencia o cuando quiera reclamo o acceder a la justicia, no va a contar con ese servicio. Ahora bien, es una política de Estado decidir especializar funcionarios, invertir en esas áreas de capacitación, generar y gestionar acuerdos público-privados. ¿Se puede quedar solo con la labor de las empresas? No, porque lamentablemente no son neutrales, hay sesgos, etc. ¿Se puede quedar uno solo con el ámbito académico? Es buena brújula, pero creo que está incompleto y que siempre traer la voz de los usuarios hace falta a un proceso de educación. No estoy hablando solo de un proceso de adopción, sino de educación. Che, esto me dicen los manuales que es así, pero vos cómo lo usás. Ah, bueno, no, mira, la gente no me guarda el URL, me hace un screen. ¿Y por qué? Y digo, podemos pensar desde cómo nos vinculamos nosotros con el teléfono como usuarios y si lo quisiéramos acercar como evidencia a un proceso que hicimos en adelante. O sea, el, el agente público no deja de ser un funcionario. En mi experiencia, las olas reguladoras son como, eso no nos importa, es de nerd, es de nicho, yo acá tengo que cliclear tantas cosas en mesa de entrada hoy, ah, che, esto es un problema urgente, regulemos ya, o esto es peligroso. Y hay que estar preparados, hay que tener políticas permanentes de actualización más allá de la moda o del trending, inclusive más allá de la ideología política de un gobierno de turno. Tiene que haber una política institucional de actualización que eh, prescinda el cambio político, es, es mi sensación, pero yo creo que nadie sabe más que ella. Me parece que cubriste todos los puntos. Eh, eh, quiero... Eh, Quiero comentar algo respecto de este tema de inteligencia artificial, porque también definitivamente, digamos, el sector público, los funcionarios, las funcionarias, los agentes, las agentes tienen que... Eh, pero además no solo porque tiene una responsabilidad pública, sino porque hoy lo que nos pasa con la inteligencia artificial es que nos está atravesando también nuestra vida personal. Entonces, esto de que es la vida laboral y yo trabajo en el sector público o trabajo en el sector privado o trabajo en una organización de la sociedad civil, la realidad es que hoy ese tipo de capacitación o de, eh, de conocimiento es un conocimiento que tenemos que tener básicamente porque hoy nos, nos, nos está atravesando en, en todos los aspectos. Pero, y, y quiero hacer solamente un punto respecto a lo que mencionaste, de eh, que tiene que ser una política y que tiene que haber una actualización constante, nada más eh, claro eh, respecto a la inteligencia artificial, porque a nosotros en Microsoft lo que nos pasa también es que todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas. Es mentira que sabemos todo sobre inteligencia artificial, sabemos lo que sabemos hasta ahora y lo que vamos descubriendo eh, y como compañía cometemos errores y los corregimos. Entonces, eh, digo, a ver, hablando de usos, en algún momento Microsoft vendía tecnología de reconocimiento facial a fuerzas de seguridad y hoy en su marco ético, uno de los usos prohibidos es tecnología biométrica por uso de, eh, uso de la fuerza de seguridad. Entonces... Eh, Quiero decir, hay un aprendizaje constante. Lo que pasa es que eh, hoy, y digo, es porque hoy tenemos el tema de inteligencia artificial, que, eh, que se democratizó a partir de los, lenguajes, de los modelos de lenguaje natural que permiten la interacción con la tecnología, que eso sí es nuevo porque antes solamente una persona técnica podía interactuar con la tecnología. Entonces, esto sí trae la necesidad de alguien que dice, no tiene nada que ver con mi rol. Eh, eh, empezar a entender que tiene que todo que ver con su rol y que vas a tener más que ver con su rol, pero esta idea de que sí, tiene que ser una actualización constante porque el conocimiento, a diferencia de otros momentos de la historia de la humanidad, cambia todos los días. Ya nadie tiene el monopolio del conocimiento, ni las empresas grandes de tecnología, sino que el conocimiento va cambiando y hablando un poco de talento. Y digo, nosotros en esta región creo que hemos desarrollado esas habilidades por las buenas o las malas razones. Hoy las habilidades importantes son las habilidades de la flexibilidad, la, cap la capacidad de aprender todo el tiempo cosas nuevas, la capacidad de equivocarse y aprender de lo que me equivoco. Eh, la mirada sobre el error, que inclusive en un funcionario público o una funcionaria tiene que ser diferente a la que teníamos hasta ahora. O sea... Las organizaciones se equivocan, los gobiernos se equivocan, las eh, grandes empresas de tecnología se equivocan y eh, creo que lo, eh, vamos al punto de qué es, cómo vamos a aprender lo que tenemos que aprender, que para mí eh, es, el, digo, es lo primero que tenemos que definir antes de decidir que tenemos que tener una política pública de eh, capacitación, que la tenemos que tener, pero mientras tanto tenemos que hacer un ejercicio que para mí es más profundo, pero coincido con el tema de la capacitación. Y creo que es un aprendizaje, así como los procesos regulatorios tienen que ser colectivos, los procesos de aprendizaje tienen que ser colectivos, porque hoy, uno podría decir, yo aprendo a la empresa de tecnología, pero les aseguro que en un proceso en, la, en el que compartimos una capacitación, es probable que la empresa termine aprendiendo igual del gobierno, de los funcionarios y las funcionarias públicas. Y hay que perder el miedo a no saber. O sea, lo... lo el miedo lo que te hace es no te permite aprender. Entonces, lo primero que tengo que decir es, bueno, listo, esto tiene potencial, esto está bueno, tienen que, tiene que estar regulados los usos, eh, no debe afectar a los derechos humanos, pero tenemos que abrazar la potencialidad y aprender colectivamente. Porque no tenemos otra opción, ¿eh? O sea, les digo, <laughs> que realmente yo creo que no tenemos otra opción. Entonces... Eh, Encarar eso. Y hago el round sí, si no me quedo hablando cuatro años, pues me apasiona el tema. Pero gracias. Gracias, Mari. Gracias a todos. Nos quedamos eh, un poco sin tiempo. Estamos excedidos diez minutos. Eh, si Cierre un minuto, Luciano. Sí, cerré. bueno, es que son tres, son tres aspectos que creo yo son fundamentales. El primero, el educativo. El segundo, el mundo privado. El tercero, el mundo público. Que están interrelacionados necesariamente. No funcionan sin, eh, sin los demás. En, en, en lo educativo, y, y, y basta ver recorrer estas calles, ver los músicos, los escritores, la cultura que se ha creado acá, porque llegaron en algún momento a, tener, a ser un país rico, desarrollado, que creó cultura, que fue la primera potencia en... en, en o estuvo al menos entre las primeras cuatro potencias del mundo en términos de desarrollo económico, la importancia también del sistema educativo y la importancia no solamente de capacitar, si capacitar está muy bien o reconvertir, pero cómo le damos a esos estudiantes, a esos niños, la capacidad de tener cierta posición crítica respecto de aquello. Que el mundo también les, eh, les, les ofrece. Porque si no, vamos a tener personas con habilidades, pero no vamos a tener personas con cultura, personas con educación, personas con pensamiento crítico. Eso importa. Y ahí creo que debe venir una inversión grande. Y ahí, obviamente, que el mundo privado tiene un rol y el mundo público también tiene otro rol muy relevante. Nosotros tenemos el, el, el resultado bastante mediocre, y hablo en Chile, donde los resultados son mejores que en el resto de Latinoamérica respecto de, lo, de, 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 de los resultados de las pruebas PISA, que lo estaba mencionando la, la colega eh, mexicana, en el, en el mundo, en el mundo privado también hacer un esfuerzo finalmente por eh, tratar de generar esos nexos. Uno lo ve en general en los países de tradición protestante o en los países eh, del, del mundo eh, eh, angloparlante, eh, donde, donde se busca una relación eh, más fluida entre los, los schools y la, las, la, las universidades y el, y el mundo privado. Hay un esfuerzo ahí que está más enfocado en las competencias y está muy bien. Eh, y en el mundo público, eh, creo yo que también, eh, creo que nosotros tenemos, de este tema a para largo, pero tenemos eh, estados bastante obsoletos o formas de funcionamiento público bastante obsoletos. Nosotros en Chile tenemos, por, solo por nombrar un ejemplo, un estatuto administrativo que eh, paradojalmente, lo defiende la izquierda pero lo instauró Pinochet entonces es una cosa que no se entiende mucho que es de una rigidez increíble los planes de mejoramiento de gestión están prácticamente incluidos en las negociaciones de los sindicatos entonces cuando tú tienes un plan de mejoramiento de gestión que incorpora ciertas competencias o incorpora por ejemplo eh, ciertas franquicias como la franquicia por ejemplo del Sense que permite eh, formar tomar cursos verdad pero que finalmente se presta para ciertos negociados Tú al final eh, dices, bueno, eh, como yo hoy día, en, con una te eh, tecnología vertiginosa que está cambiando eh, a diario, estoy teniendo un, un, un Estado enquilosado, ¿verdad que no? Un asunto que sucede eh, solo en Chile. En Chile me parece que funciona bastante mejor que en otros países de Latinoamérica, pero que hay que, hay que ver de qué manera ese Estado es capaz de aquellas prestaciones más relevantes para la, para la sociedad, ¿sí? que las toma principalmente en los países eh, latinos el Estado. ¿Ah? en seguridad, en pensiones, en salud, ¿ah? hacerse cargo en comparación con un, con un sector privado que puede parecer muy privado precisamente de, eh, de aquello, cómo se involucra también. Entonces, ¿cómo, ¿cómo generamos esa trenza para que finalmente termine siendo eh, eh, virtuosa? Y creo que hay que buscar ciertos mecanismos de flexibilidad. Y eh, capacidad de interrelación entre, entre aquellos mundos para que eh, conversen. Si no, finalmente la tecnología nos termina pasando y nos empieza a dejar atrás. ¿Ah? No, y, y, y la revisión permanente también de nuestras eh, regulaciones, de nuestras políticas públicas. La revisión legislativa, y se documento acá también a mis colegas, todos, todos que son legislativas, en general se da muy poco. Se implementa la ley, se pone en marcha en funcionamiento de la ley, pero nadie la sigue, nadie la mide, nadie sabe cómo funciona y nadie la reforma hasta que viene una crisis. ¿Verdad? Y creo que en el mundo que viene, en el mundo que van a vivir mis hijos, eh, probablemente eso no va a ser un estándar aceptable. Sí, muy, muy, muy sabio. Es un momento para, para ser creativos y un poco más innovadores en cómo abordamos esto. Yo voy a cerrar con una frase que me acordé hace poco, eh, que me dijo un, un ingeniero que trabaja en el Estado hace muchos años eh, y que lo obsesionaba, cómo romper la rigidez de las regulaciones cada vez que nos teníamos que ocupar de tecnología. Y me dijo: hay que ser creativos porque es la creatividad humana lo único que no va a poder reemplazar un algoritmo. Entonces, necesitamos aplicar eso un poco a quienes están tomando decisiones, a los parlamentarios que están debatiendo cómo incorporar la cuestión del empleo y de la productividad. Sean creativos también y veamos cuál es el mecanismo más eficiente para incorporar a las empresas, a la academia, al tercer sector en lo que va a determinar cómo nos insertamos en el, en el mundo. Así que. Muchas gracias a todos, gracias a los que nos han escuchado. Vamos, creo que a una pausa de café. Muchísimas. Muchísimas gracias. Se escucha. Bien. Muchísimas gracias, doctor Abricio. Muchísimas gracias a este panel de notables que han hablado sobre el impacto socioeconómico de la inteligencia artificial. Los vamos a invitar a hacer un espacio de unos 15 minutos aproximadamente para beber un café, para seguir conversando. Y de esta manera usted, ¿no? eh, agradecemos la presencia de ustedes en el marco de la primera cumbre regional de parlamentarios, inteligencia artificial. Eh, tras el café, les pedimos a los señores legisladores que se sirvan volver a ingresar al salón para eh, en el próximo, los próximos minutos hablar sobre la agenda latinoamericana. Muchísimas gracias.